Gratis y por tiempo limitado, skins míticas y legendarias. Pues bueno, amiguitos míos, una vez más y como cada dos meses, los Cercotcito han sacado una nueva beta y eso ya saben qué significa. Así que bueno, prácticamente si ustedes ya han visto más videos míos sobre el tema, ya saben dónde encontrar los enlaces. Y si no han visto estos videos, les recomiendo que lo vean completo porque seguramente les surjan dudas que responda a lo largo de este video y pues es mejor que se las resuelvan de una vez. Así que bueno, ¿cómo está este pedo, lobito? ¿Cómo que skins míticas y legendarias de forma gratuita? Pues en efecto, amito mío, lo primero que deben de saber es que todo este pedo es por tiempo limitado, lo que significa que no va a ser para siempre. Yo le calculo que va a ser por unos 15 días, es decir, ustedes van a poder obtener estas skins y las van a poder utilizar más o menos por unos 15 días. Después de esos 15 días ya no van a tener absolutamente nada. Así que bueno, esa es la primera pregunta, amiguitos míos. Y la primera respuesta, esto es por tiempo limitado. Lo segundo que deben de saber, esto es también por cupo limitado. Lo que significa que si tú estás viendo este video aproximadamente unos 4 días después de que lo subí, lo más probable es que ya no te toque este pedo, o sea que ya haya pasado la beta. Y es que las betas tienen un cupo limitado de 30.000 personas y normalmente estas betas salen tanto para Android de 32 bits, también para Android de 64 bits y para iOS. Y lo que no se sabe es si son 30.000 usuarios en cada una de esas plataformas o si son 10.000 en cada una de esas plataformas para dar un total de 30.000. El chiste y lo único que sabemos es que hay un cupo máximo de 30.000. Por lo tanto, si tú estás viendo este video muchos días después, pues ya ni lo intentes porque ya no te tocará. Ahora bien, ¿cómo funciona este pedo? Pues bueno, prácticamente los del Cercotcito cada dos meses, cuando se va a estrenar una nueva temporada importante, publican una beta, es decir, una versión de prueba con contenido que tendremos próximamente en las siguientes temporadas. En este caso sabemos que actualmente estamos en la versión global en la temporada 4 y la próxima temporada importante a estrenarse será la temporada 5. En esa temporada habrá varios cambios porque es la que ocurre cada dos meses y normalmente son temporadas con bastante contenido. Es por eso que normalmente cada dos meses ocurre una beta. El asunto está en que en estas betas podemos probar las nuevas mecánicas del juego, como por ejemplo nuevas aptitudes, nuevas rachas de puntos, nuevos modos de juego, nuevas armas, etcétera, etcétera. Pero como se prueban por separado del juego que tú tienes instalado, pues solamente para que no comiences de cero, los del Cercotcito te obsequian un par de skins legendarias y míticas para que tu experiencia en la beta sea un poco más acogedora. Y esa es otra pregunta que muchos suelen hacer, si el contenido de esta beta se puede pasar a tu cuenta original, y la respuesta es no. Una cosa es el Cercotcito que tú tienes instalado justo en estos momentos en tu celular, al cual entras, juegas, tienes amiguitos y todo el rollo. Y otra cosa muy por separado es la beta. Así que no puedes vincular tu cuenta real con esta beta. Puedes crearte una cuenta que tenga el mismo username, el mismo nombre de usuario, pero no puedes conectarlas. Eso sí, si tus amigos se descargan la beta, también puedes jugar con ellos, ¿eh? Pero bueno, no puedes conectar tus cuentas. Y otra pregunta más sobre esto es si necesitan borrar el código original para poder instalar esta beta. Y la respuesta es no. Pueden tener instalado en su mismo dispositivo el Cercotcito original y al mismo tiempo la beta. También de paso decir que todo esto es completamente legal porque lo publican los mismísimos de CODMOBILE.
De hecho, ellos hacen la publicación en su Reddit, pero como casi nadie utiliza Reddit de las personas mundanas, pues es por eso que nosotros les traemos esta información en video. Así que bueno, prácticamente esto es muy sencillo. Yo les dejaré unos enlaces ahí en el comentario fijado. Si cuando ustedes entren al video aún no hay ningún comentario fijado, es porque entraron muy rápido, entonces sálganse y vuelvan a entrar y seguramente tras unos segundos ya esté ahí publicado el comentario fijado. Ese comentario fijado lo más seguro es que lo lleve a Twitter, a mi Twitter. No es necesario que me sigan ni nada de eso, simplemente lo pongo ahí porque pues si lo pongo como tal el enlace no va a hacer que me baneen. Entonces los llevará a mi Twitter y ahí mero van a encontrar los enlaces de descarga. Habrá tres enlaces, dos para Android, uno de 32 bits y otro de 64 bits. Ya saben, en Google pueden buscar la información de su dispositivo para saber de cuántos bits es. Y el tercer enlace será para dispositivos iOS. En el caso de los celulares Android, simplemente basta con que ustedes le piquen, lo descarguen, lo instalen y tan tan, se meten a jugar. En el caso de iOS necesitan una aplicación aparte, que es la que estarán viendo justo ahora. Esa la encuentran en la App Store. Primero instalan esa madre y ya después se meten al enlace. Y una cosa súper mega importante, amiguitos míos, es que necesitan tener mucho espacio de memoria libre. Si ustedes nada más tienen 5 GB ahí todo pedorros, no los va a dejar instalar este pedo. Necesitan muchos GB libres. ¿Cuánto? Pues entre más, mejor. Porque la mayoría de errores que ustedes me comentan que les ocurre al instalar las betas es precisamente por ello, por tener muy poco espacio de almacenamiento disponible. Necesitan mucho, así que bueno, primero liberen espacio, al menos unos 7 GB por lo menos, y ya de ahí intenten instalar este rollo. Así que bueno, amito mío, básicamente hasta ahí la información. Recuerden, eso es por tiempo limitado. A muchos les cuesta entender ese pedo y luego el video tiene como un mes que lo subí y van y me reclaman que no los dejó instalar. Pero bueno, así es la gente, amitos. Dejen en los comentarios su opinión al respecto de todo este tema. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Igualmente recuerden que tenemos un segundo canal en el cual estamos subiendo videos bastante interesantes sobre videojuegos en general. Vayan a verlo. Y de igual forma hacemos directos en las tardecitas de vez en cuando en mi página de la plataforma Azul. Los enlaces siempre están en la descripción de todos los videos. Y sin más que añadir, yo me paso a retirar con frutas y verduras y tomen mucha, mucha agua. Adiós. Contact with the-